¿Qué tal, jóvenes de la ciencia? Si tienes un horno de microondas, incluso si no tienes como yo, en algún momento escucharás que el horno de microondas da cáncer. A lo cual yo me pregunto, ¿será esto verdad? ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Yo soy el ingeniero, y vamos a averiguarlo. De microondas es un electrodoméstico que se utiliza para calentar la comida. La base del funcionamiento de un horno de microondas es el magnetrón, el cual es un dispositivo que sirve para transformar la energía eléctrica en energía electromagnética de baja frecuencia. Muchas personas dicen que el microondas emite radiación, y eso es totalmente cierto. Pero, ¿qué es exactamente la radiación? La radiación es energía moviéndose, ya sea en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas subatómicas. Si quieres saber más detalladamente acerca de todo el tema de la radiación, te recomiendo que veas este video, que no es mío, pero lo explican muy bien. La realidad es que todas las cosas emiten radiación, desde un horno de microondas, un árbol, el sol, o incluso tú mismo emites radiación. Todo emite radiación en un cierto porcentaje. Dependiendo de la cantidad de energía, la frecuencia, la radiación se puede dividir de la siguiente manera. Observe muy bien esta imagen. Este es el espectro electromagnético. Es una gráfica que muestra todos los diferentes tipos de ondas electromagnéticas, ordenados de izquierda a derecha, desde las frecuencias más bajas hasta las frecuencias más altas. En las ondas electromagnéticas de baja frecuencia o las no ionizantes, tenemos las siguientes. Están las ondas de radio, las microondas, la luz visible, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Y miren nada más en dónde están las ondas de un horno de microondas. Este tipo de frecuencias de ondas electromagnéticas es muy, pero muy baja, incluso más bajas que el ki de Yamcha. Por lo tanto, son inofensivas para los seres vivos. Y en las ondas electromagnéticas de alta frecuencia o radiación ionizante, tenemos estas: la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, entre otros. Todas estas sí que hacen daño, y en una larga exposición pueden incluso llegar a matarte. Bien, mencionamos la radiación ionizante y la no ionizante. ¿Qué es eso exactamente? La radiación ionizante es aquella cuya frecuencia es tan alta que es capaz de descomponer los enlaces moleculares de la materia. Y las no ionizantes son las que no hacen esto. ¿Y en qué frecuencia se encuentra la radiación de un horno de microondas? Adivinaste, en las de baja frecuencia, las no ionizantes. La radiación que emite un horno de microondas no ioniza, solo calienta. En realidad, un horno de microondas hace vibrar las moléculas, específicamente las moléculas polares, como las del agua, por ejemplo. Si quieres saber más acerca de las moléculas polares y cómo vibran con la radiación electromagnética de los microondas, puedes ver este video, que tampoco es mío. Y es esta vibración lo que provoca que las moléculas se calienten. Y si se deja mucho tiempo expuestas a esta radiación, las moléculas de agua se terminan evaporando, pero no se destruyen, siguen siendo las mismas, solo que en un estado diferente. Entre más moléculas polares tenga un alimento, más se va a calentar. Y para demostrarlo, ¡hagamos un experimento! Si este video te está gustando, déjame saberlo con un buen like y suscríbete para más videos de ciencia como este. Todos los experimentos que se realicen en este canal deben ser supervisados por un adulto responsable y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Y sí, yo soy un adulto responsable, a veces. Bien, ya estamos aquí en la mesa de experimentos. Para este experimento lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Primero, masa cuadrada. Esta masa es prácticamente harina, la consiguen en cualquier pozolería, tortillería. Si no eres mexicano, solo consigue harina, mézclala con agua y vas a obtener esto. Es una masa, como pueden ver. Ahora, vamos a dividirla en dos y vamos a darles la forma que nosotros queramos. Bien, yo le di la forma de dos muñequitos. Ahora, con algún plumón, vamos a dibujarles caritas. Bien, les dibujamos una carita a cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meter a cualquiera de los dos, yo voy a tomar este, y vamos a sumergirlo en agua durante 2 o 3 minutos. Bien, ya pasaron los 2 minutos, ahora vamos a proceder a sacarlo
cielo, qué triste. Y vamos a meterlos al microondas. Muy bien, ya estamos aquí en el microondas de los experimentos. Vamos a meter a los dos muñequitos y vamos a darle un minuto con 40 segundos. Y ahí va. Muy bien. Ya terminamos de calentar a los muñequitos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Observen. Muy bien, ya tenemos aquí a los dos muñequitos calentados. Este es el que estaba sumergido en agua y este no. Los dos se calentaron, sin embargo, observen lo que le pasó al que estaba sumergido en agua. Mientras que este todavía está hirviendo por dentro, este no tanto. Como pueden ver, mientras que el señor Tristón está flácido y prácticamente hirviendo por dentro, el señor Feliz está un poco más frío y está casi tostado como una galleta. Esto se debe a que, como este lo sumergimos en agua, este se calentó tanto por dentro como por fuera, mientras que este solo se calentó más por dentro y como por fuera no estaba mojado, se tostó. Entonces esto demuestra que el microondas calienta preferentemente aquello que tenga más moléculas de agua. Cuando metes algo a un microondas, son las moléculas polares las que provoca que se caliente. Los alimentos tienen una gran cantidad de estas moléculas. Los plásticos, vidrio y porcelana no tienen, y los metales no solo no tienen, sino que la reflejan. Por ello no es recomendable meter metales en un horno de microondas a menos que quieras causar un cortocircuito o explotar. Un rumor que corre respecto a los microondas es que estos destruyen los nutrientes de la comida. Bueno, no es como si cualquier otro método de cocción no lo hiciera. Después de todo, lo único que necesitas para destruir los nutrientes en la comida es calentarlos mucho y listo. De hecho, un microondas convencional difícilmente supera los 100 grados, mientras que una plancha o un sartén sí que superan esas temperaturas. Entonces, ¿los microondas destruyen los nutrientes en la comida? Sí, como cualquier otro método de cocción. Y bueno, regresando con la pregunta inicial, ¿los microondas dan cáncer? Hasta la fecha no hay evidencia contundente de si las ondas electromagnéticas de baja frecuencia producen o aceleren cualquier tipo de cáncer. Existen investigaciones como los del Instituto Nacional del Cáncer respecto a los efectos de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia en los seres vivos. Algunos científicos especulan que las ondas electromagnéticas de baja frecuencia podrían reducir las concentraciones de melatonina en el cerebro, la cual es una hormona que se estima puede llegar a suprimir la formación de tumores cancerígenos, pero la mayoría de los estudios no presentan evidencias de que esto suceda. Por otro lado, la Agencia de la Protección de la Salud de Inglaterra realizó los estudios más grandes y completos de medición para evaluar a niños que habían sido expuestos a campos electromagnéticos de radiocomunicaciones, como antenas de radio, computadoras, Wi-Fi, y concluyeron que no había ningún motivo por el cual dejar de usar estas redes de comunicación cerca de zonas infantiles. Además de que la Organización Mundial de la Salud jamás ha mencionado al horno de microondas como un causante de ningún tipo de cáncer. Por ahora todo parece indicar que las ondas electromagnéticas de baja frecuencia son inofensivas para los seres humanos. Entonces, ¿es seguro usar el horno de microondas? Bueno, eso dependerá de cómo lo utilices. No hay que olvidar que es un horno y por lo tanto puede llegar a calentarse mucho. Tal y como dijo el doctor Daniel González, que aquí está su video, las personas que llegan a un hospital por culpa de un horno de microondas casi siempre es por quemaduras, no por cáncer. Respecto a los plásticos, la mayoría de los plásticos no están diseñados para meterlos en el microondas, por lo que si no tienes plásticos específicamente para hornos de microondas, lo recomendable es siempre utilizar recipientes de porcelana o de vidrio, pero nunca de los nunca de metal ni de plástico. Conclusiones: 1. Los microondas no dan cáncer. 2. La radiación está en todos lados y algunos tipos de radiación son dañinas y otras no. 3.
Los microondas son seguros siempre y cuando la persona que los utilice tenga cuidado. Yo soy el ingeniero, y espero que este video te haya encantado. Cuéntame, ¿de qué te gustaría que hablara en el siguiente video? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, deja un buen like para que lo sepa y suscríbete si aún no lo has hecho. Me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.